17 de la bandera para Rocky, va Balboa, mete por la derecha, allá corre como puntero, se frena Adrián, siempre Balboa, Balboa puede jugar para Santana, pasa el ataque Santana, se entrevera Balboa, rebota Andrés Castro, toma Balboa, insiste Castro, gana Castro, saca la pelota afuera Balboa, y es un lateral defensivo que hará Cándido para el tricolor. Descuentos de mercado de carnes Rico, de lunes a viernes los mejores descuentos en carnes congelados, almacén, embutidos y fiambres, elegí el día que más te convenga y aprovechá mercado de carnes Nico, te amplan instrucciones y melones, buscanos en Face e Instagram. Cándido saca mal, Santana le roba la pelota de arriba, Gigliotti toma Elizari, Elizari manda sobre la media luna, devuelve como puede el Puma Rodríguez, la toma Gigliotti, Gigliotti para Castro, y viene el ataque de Nacional, domina Les Castro, se frena Castro, no tiene con quién jugar, tiene que sacarla 10, 15 metros atrás para Cándido, Cándido levanta de izquierda sobre la derecha para Alfonso Treza, va a ganar con golpe de cabeza, el futbolista Camargo, le queda Monselio, Monselio Gigliotti, Gigliotti abre sobre la derecha para Treza, corre también el Puma Rodríguez, va a llegar Alfonso, escapa Treza de la marca de Cándido, sigue Treza, Treza para el Pumita, que de taco devolvía para Treza que no lo entendió, sale Boggio para defensor, tiran la pelota sobre la izquierda, allá está volviendo Carballo, recuperando para Nacional, la tiene Felipe, va dominando el número 20, cerca lo tiene Cándido, por la izquierda al futbolista Castro, balón para Gigliotti, habilitado, va a tirar, tiró, viene, ¡gol! ¡Gol! De Nacional, Emanuel Gigliotti, el número 9, le ganó a Rocha, que se quedó estático, quieto, de manera increíble, puso el cuerpo el goleador y todos sabíamos, cuando la pelota le quedó en el área, que terminaba con esta historia, con la pelota dentro del arco de la calle Julio Herrera y Reising, definición abajo del Puma, 4 minutos y medio, la quedó mirando Rossi, Nacional en la primera estocada a fondo, por el primero, Gigliotti lo hizo, el bolso está arriba, 1-0 ante Defensor. Le hicieron el pase que no le hacen nunca, metieron un balón en profundidad para que quedara en posición de remate. E hizo el gol. Es tan simple como eso. Lo que pasa es que nunca lo habilitaron a Gigliotti hasta ahora en Nacional. Señores, pase de Carballo para Gigliotti, que entró solo para definir frente a Rossi. Definió notable el número 9 para poner la apertura del tanteador. Un gol que llega desde los vestuarios como para darle tranquilidad al equipo bolso. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Viene balón atrás para Zavala, Zavala para Camilo Cándido, Cándido le puede pegar de izquierda, tiro al arco. ¡Gol! ¡Gol! Nacional, Camilo Cándido. En este mayo tricolor, en este cumpleaños de Nacional, hoy le sale todo al bolso. Un córner ejecutado desde la izquierda, la pelota vino atrás, preparado para que Cándido recibiera la media luna. No se pueden hacer los cambios con un córner en contra, los hizo Méndez. Defensor estaba embotellado y Nacional en la segunda llegada lo emboca. Una definición notable de Cándido, que controló y disparó de izquierda, la puso en la ratonera, abajo, increíble pero cierto, Nacional lo gana 2-0 y parece liquidarlo en 31 del segundo tiempo. Tremendamente injusto, notable remate de Cándido, hay que decirlo, pero que Nacional, que llegó dos veces, esté ganándole 2-0 hasta Defensor Sporting, que tuvo una docena de situaciones de gol, es algo totalmente injusto. Realmente es increíble. Primero, golazo de Cándido, gran remate para poner la pelota abajo contra el parante derecho izquierdo de Rossi. Después, Defensor dominó, Defensor manejó el partido, Nacional lo gana 2-0, injusticia total en el gran aquí en el Estadio Francini, pero increíble. Dos llegadas, dos goles, 100% efectividad. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.